Vamos, plena pesca, video número 26. Hoy es semana 5 de pesca de pescadilla. Voy a sacar la galla de pescadilla porque no ando. Hoy es 5 de enero de 2022. Estamos abrigados porque somos así de fanáticos. Lo que no le habían durado los videos. Muchachos, sepan disculpar, pero esto de subir videos todos los días requiere que aprovechemos mucho cuando... No, aparte normalmente cuando salimos por separado, son notas separadas, cuando salimos juntos, es una salida sola. Claro, el tema es así, para los especiales que nos siguen siempre, que son amigos de la casa. Dos saliendo, son dos notas cada uno, cuatro notas, una más o menos que inventamos por ahí, son cinco notas, arrancamos, ya cubrimos... Arrancamos que inventamos por ahí, eso suena a relleno. Sí. Y siempre, los viernes son más... Invento. Más pobrecito, el nene pobre de la familia. Pero bueno, después... Cuando salimos juntos tenemos que aprovecharlo, porque no y tenemos... Claro, porque cuando salimos juntos... De una. Filmemos a dos cámaras. Igual hemos hecho este invierno de los creadores de Mar Chiquita y Los Horcones. Hicimos cuatro videos. ¿Y en el campo? Bueno, en el campo le metimos dos semanas. Pará, y falta una carnada más todavía. Falta una carnada, pero esa vamos a filmar, me parece. Vamos que a filmar muy poquito. Vamos a filmar cagándonos a risa. Vamos a filmar historias de campo. Sí. Mirá el albatro ese como vuela, qué belleza. Es una gaviota, parece. Para mí un albatro, no me pinché el globo. No, sí, un albatro pardo de las pampas. Es un albatro, porque la gaviota es el que anda detrás de la disqueadora, no me confundá a mí. Se cortó, ¿eh? Se cortó. Se cortó. Uy, ahora. Mire, 3 metros. Este es medio pelotudo el aviotón. Casi no choca. Se venía, pero como un avión para. Y ya pesa como 10 kilos. Es un pollo gigante. Un pollo con gusto a pescado, ¿eh? ¿Qué es pedo decir comerte una gaviota ese? Mirá, si hay hambre. Y yo siempre lo dije. Debe ser como un pollito. Más o menos. A pollo. No, pero eso es pollo alimentado, pescado, ¿no? Sí, pero mucho del alimento que se le da a las aves. Sí. Es. Ya me parecía que venía distinto la camioneta. Es de alimento pescado, con harina pescado. No, yo como ex avicultor. Productor. Productor. Fundido. Pero fui. Pero sí, te puedo decir. No me acuerdo el porcentaje, pero como un 60% de maíz. Después hay un porcentaje alto de girasol, de soja. Después le ponen conchilla, en el caso del huevo, para que endurezca el huevo. Claro. Es lo que aporta el calcio. La conchilla siempre endurece. Yo quiero hablar en serio y no me ve. Yo también estoy hablando. Bueno, eso aporta el calcio. Y después tenemos, ¿qué otra cosa llevaba? Ya no me acuerdo. Sal, se le pone sal. Porque no son hipertensa la gallina. Y pescado seco. Y no, harina de pescado son muy pocos los que usan harina de pescado. Ah, pero yo sé que le ponía no, harina de pescado. No lo usan porque es cara. Tiene proteína, todo bárbaro, pero es cara. ¿Se puede creer que se me escapó? No puede ser tan jodido. Sí, y después lleva un complejo vitamínico para compensar lo que comerían a campo. Pero es muy el alimento de la gallina ponedora es muy sano. Ya vamos a hacer un video al respecto de eso. No tiene mucho químico. Químico no tiene nada. No tiene químico, no tiene nada raro. Por ahí algún remedio. ¿Cómo me cagan a palo? No va al huevo. Por favor, señora pescadilla, ¿podría dejar de...? Ya tengo el ok del criadero que quiero hacerlo, así que... cualquier momento va a hacer un videito de sábado. Buenísimo. Hoy está saliendo el final del... El de... Se rompe. Muy limitado. ¿Por qué limitado? Porque es cortito, no es todo cierra los padres, una parte cierra los padres, bueno, está limitado. Y el sábado que viene seguramente vamos a tener alguno de algún otro pueblo en frente, no sé cuál. Sí, tengo ganas de ir. Yo ya tengo en vista cuál, pero bueno, estoy en negociaciones con la Secretaría de Turismo. Muy bien. Negociaciones para que me dejen ir a ciertos lugares, ¿no? Pero no vamos a adelantar nada. Por fin
No, si hay otra Secretaría de Turismo que quieren que hagamos alguna nota, que se comuniquen con la producción. Que se comuniquen con la producción, que es el mismo teléfono que vendemos los kayak. Sí. O a mdcutima@gmail.com y van a ser atendidos por la operadora. Que en este caso somos nosotros, pero haciéndonos con otra voz para que nos digan, mirá que Barat no tiene. Soy yo, pero le digo hola. Sí, por ejemplo, no sé, llaman, hola, mirá, hola, sí. No sé, llamaba por una publicidad en MDT. Bueno, un segundito, ¿qué le pasó con mi jefe? Hola, ¿cómo estás? Ya le paso con los chicos. Claro. Y ahí pues, cambiamos la voz y salimos hablando nosotros. Sí, para parecer un poco menos vara. Ya, pues si no somos muy vara. Claro. Entonces hacemos, Paco, como que tenemos así una producción interesante. ¿Cuántas personas estarán trabajando la productora? ¿La productora nuestra? ¿30? ¿Ahora? Sí, por lo menos. En blanco ni una. Todos por el mismo sueldo, literalmente. Yo tengo en casa, tengo trabajando dos, permanente. Y yo tengo dos trabajando, sí. Que filman, no, son rotativos. Vos tenés más. Son rotativos, tengo. Vos tenés más, yo tengo dos. Matías no trabaja, que es menor, ¿eh? Ese no trabaja. Pero las otras dos sí. Pero las otras dos ya están grandes que la una. Qué bueno. El pique es constante, muchachos, ¿eh? Pero perdés mucho. Perdés mucho. Pero yo tengo kayak hasta la manija. Yo no sé cómo voy a hacer para salir. Yo claro. Sí, cómo voy a salir remando para allá, pero. Lo que me va a costar un Perú es cargar, desvestirme. No sé si no me voy de neoprene acá, pues. Yo te voy a decir algo, las últimas dos veces que vine a pescar, sí. Me fui a mi casa de neoprene. Y para mí me va a dar a cepí. Ah, eso puede ser. Puse el cambiador, lo puse en el piso y me fui de... ¿En el piso? ¿Para qué? En el piso, en el asiento. Ah, en el asiento. O sea, porque entre que subí el kayak, toda la historia se me fue secando, había solcito. Pero ahora está tímidamente, no, qué tímidamente, no es lindo el sol. No, está lindo el sol, a la tarde está muy lindo. No, a la tarde se da vuelta el viento, la caga. Ah, sonamos. Y yo tengo que ir para el campo, pero no me importa, ya estoy acostumbrado, que haga frío, estoy abrigado hasta la manija. Bueno, ¿cortamos? Corté. ¿Te distraes un rato y...? Se te enganchan dos o tres. Voy a aprovechar a lavar el trapito del viejo muro. Chico, no lo puedo levantar. ¿Rayengi? No, deben ser dos. Tirando a lugares diferentes. Sí. Dos y linda. Vamos a lavar el trapito del viejo muro porque ya no le entra un aire. Aparte todo mugre de pescado, así que se va. No. Qué linda pescadilla, che. Ah, mierda, qué grandota, che. Bueno, muchacho. ¡Hermosa pescadilla! Impresionante la variedad de especies de hoy. Raya. Raya, chica. Raya grande. Pescadilla. Pescadilla. Pescadilla más grande. Mirá. Ah, si soy un lavandero. Va, no, me quedo mamuriento, claro. Me queda un poquito de esquivo. Va, me voló un poco. Yo no lo quiero mojar porque como cada tanto lavo el lente, limpio el lente de la cámara. No, sí, yo me había olvidado lavarlo en la última salida y... Sí. Mira, ¿qué te dije? Vamos, país. ¿Le bombea la calle un poco? Sí, donde se la mueve. No veo peje. ¿Eh? No he visto peje. No, sí, yo vi un movimiento arriba, pero puede haber sido alguna lisa, viste que esa por ahí. O anchoa. O alguna anchoita, sí. Sí, hay movimiento, tenés razón. ¿Algún movimiento hay? Sí, yo lo vi. Pero no los distingo, che.
asegurar que en el anzuelo abajo no saque ni uno. Bueno, yo estos que se quedaron fueron abajo. Bueno, ahí puede ser la distinta conformación de las líneas y el largo de brazo. La configuración, sí. Yo tengo brazolada a mí. 50. 60. Sí. Y la de abajo es de por ahí lo mismo, pero va muy rastrera la de abajo. Muy corvinera. Ah. Pero no hay corvina. Claro, ese. Qué manera de ver pesca hoy, muchachos. Así, la verdad, da gusto. Hemos sacado pescado para tres familias. Yo te puedo asegurar que hay mucho pescado porque desde que estoy no miré la hora. No. Si no, ya... Si no estoy mirando la hora, sí que no. Que ahora tengo hambre, que ahora esto, que ahora el otro. Mira, mira los camarones. Claro, carnada. Mirá. Es carnada. Ah, se lo enganchaste tan chiquitito. Mirá. Sí, carnada. Ponelo en el anzuelo. ¡Ah! ¡Me tiraste la carnada! Es que no lo podés enganchar, son muy chiquitos. ¿Y cómo la pescadilla lo enganchó? Porque los muerde. Che, yo no tengo más lugar ya. Yo estoy con pocones. Sangre, toliento el gallo. ¡Qué mugre, viejo! ¡Qué linda! Sí, vamos a salir porque no tenemos más lugar para llevar pescado. Y hace años no me pasaba. Normalmente el verano. Porque no pescábamos tanto. No, aparte en el verano devolvemos todo. Claro, no pescamos, o sea, no pescamos tanto. Quiere decir, no guardamos. No tanto. Guardamos, esta vez guardamos todo porque tenemos encargue a lo loco. Es más, capaz que de pasada me fijo si está tarpón, le dejo alguno. No está, no sé. Calle es un fenómeno, ¿cuántos años que no lo veo? Ay, si te llevas pescado el tipo más feliz del mundo. Sí. Yo calculo que regalaba una pepita de oro y no le gusta tanto. Qué hombre feliz, qué hombre bueno, qué buen amigo. Tenemos mucho y muy buenos amigos. Sí. Altero también, qué lindo llevarle pescado, que debe hacer años que no ve pescado. Altero, vos sabés que no, se dedicó a comer pollo porque... ¿Pescado? Pobre Altero, tengo que ir a pescar la salada. Llevale al doctor. El doctor, ese ya fue como un biguá, come cualquier cosa. Quiere probar la olla ahora. Me dice encima, curame la olla, curala vos. Encima que te quemaste. Encima que te la llevé, te tengo que curar la olla. Y te quemaste como un desgraciado la otra vez. Me quemé con la mía. Por eso, miren, te quemaste otra vez y ajena. Nah, ya me quemé. Pero el doctor. Yo hice un video, me dice, pero no sé cómo se hace. Mira el video, ¿para qué es el video? Aparte, vos le curás el. La olla. La olla y él te cura una vaca. Por una cesárea se lo cambio. Por una cesárea se la curo 10 veces. Podrían sortear gorras, dice uno. No. Pero estamos sorteando un kayak. No, una gorra quieren. No, ve que eso es mentalidad de vara. Se me están cayendo las pescadillas. Decí que están atadas, pero se me están cayendo las pescadillas al agua. Guarda que no salga una cabeza, porque me pasó la otra vez. Nah, pero anda, no anda todo. No. ¿Cuántos pescados dice uno? ¿Va a haber un video con esta pesca? No, no va a haber un video. Va a haber un montón. ¡Hija! 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 No, ¡pescadillón! No me saqué la carnada. Eso. Bueno. ¡Sandro! ¡Mirá qué foto! Sandrito, estás laburando, Sandrito. Los del grupo de MDQ Team le puse la foto, ninguno dijo nada más. Son amargos. Qué amargo, envidia. Y envidioso, amargo. ¡El negro! Porque bueno, se cagó. A ver si lo tengo, Juanpi. Juanpi, mi Juan. Doc, le dije al caderudo que te lleve dos o tres pescadillitas, ¿eh? Está en la plata el muerto. ¿Está en la plata? ¿Cómo podés ser más amargo? ¡Vení a pescar!
Esa es la parte de joder a los demás. Claro, joder a los amigos. ¿Qué hora será? Ahora sí, vio, mirá la hora nada más que me dijiste vos. No, 12 y 10. ¿Hasta qué hora tenemos para estar? Medio horita más, por votar. Después hay que salir, hay que juntar todo, hay que llevar todo, cargar. Come con razón, me tengo hambre. Ah, no, yo salgo. Te dejo el ancla porque tengo que ir a mirar el video de Medecutini y acá no tengo señal. Ya me hiciste asustado, digo, ¿qué vas? Yo a las 12 miro el video de Medecutini. Antes miraba el zorro, me lo sacaron. Ahora miro el video de Medecutini. Qué paisa, pero el carrito quedó dentro de mi camioneta. No, no, yo salgo, miro el video de Medecutini y vuelvo. Y miralo acá. ¿Cuánto señal? ¿Cómo va a tener señal? No, me anda en 2G. No, mentira, no lo traje. Estamos con Sabiki. Pusimos el Sabiki. ¿Para qué? No es el Sabiki brasileño. No es el Sabiki tramposo negro. No es el Sabiki del negro, pero pusimos el Sabiki de... Y qué linda pescadilla. No. Tiene una contra esto. Cuando el Sabiki está tan pegadito que cuando pega así se te va corriendo por la mano y los anzuelitos están muy pegados. Ahora se lo muestro, espere. Y este, enganchada hasta la manija. Sí. Va a haber que manotear. En vez de manotear el nylon, hay que manotear el pescado. Claro. Bueno saberlo. Por eso... aprendí después de haberte enganchado cuánto sabía. Después de haber visto M de Cutín. Ustedes lo ven acá y no, no tienen que enganchar. En el caso de ellos, después de haber visto M de Cutín. En el caso tuyo, después de haberte enganchado cuánto pescado. Y sí. Anzuelos. Hubo varios acá. Bueno, son unos sabiki con unas siliconitas. Llaman mucho atención, mucho brillo. Ah, joder, recién la primera que agarro, está apagado. ¿Me lo agarras? Sí, lo agarramos. ¿Por qué venía? Se había cortado un poco. Se cortó, yo tengo carnada, además voy a revisar la carnada. A ver si los puedo mostrar. Hace como 10 minutos que no sacamos nada. Y yo tengo la carnada sin tocar. Así que bueno. Estamos sacando uno atrás del otro y. Y se cortó, por ahí pasó un gran cetáceo. Un inspector de la FIP. Y esos son para tener más miedo. Y así, para arriba y para abajo. Bueno, vamos con la primera. Ya no tenemos que ir igual, ¿eh? Sí. Porque sí. Vamos que volvieron. Volvieron. Habían ido como 10 minutos, nos dejaron palmetti, no querían saber nada. Ya estábamos teniendo frío. Ya sí, empezaba frío. Viste que te empezaba a dar frío en las patas cuando no pescaba. Pero sí. Pescacho a pescadilla. Y qué pescadilla. Qué pescadillo, primo. Qué barro. Hay que agarrarla bien porque esta cuando la vas a sacar te pegan el coletazo y salen para cualquier lado. No. Pescadillones. De allá para qué lejos me fue el gancho. Vengan acá. Estas son las quiloperas que me hacen de pelota, me llevan el gancho. Ya se está levantando viento, muchachos. Se está levantando viento y no tengo más lugar para poner pescado. Yo me quedo un huequito todavía. Está valiendo. ¡Vamos! ¡Con el sabiki brasileiro! No, este no es brasileiro. Este es brasileiro, este es de acá. No, puedo pasar, che, porque no quiero pasar. Ahí está. Estoy como picadísimo con pesca. No, voy a, hasta que voy a alargar al agua de vuelta y voy a poner a desenredar eso, porque es un despelote. Ahí tengo carnada, tengo un. Acá tengo una cabecita. Está como la cabecita de anchoa. Y que sea lo que Dios quiera. Ya tenemos la cuota casi. ¿Qué cuota? Estoy pasado de todo ya. ¿Están pisando? Sí, pero no hay cuota, aclaremos que. Ah, sí, ¿cuánto es la cuota? 40. No, 40 no tengo ni a palo, pero. No sé, ¿eh? No, 40. Voy a corriendo. No, pero es sabiki brasileño. No, impresionante cómo está andando el sabiki. Yo no quiero contar, pero. Eso no sé, o es un doblete. Ahí se aflojó algo. Suena cuando va viajando. Ah, la robé, bro. ¿Corvina? No, pescadilla.
qué de pelote millones estos pescados enredándose. Vayan al colgazo, por favor, que hay un despelote acá dentro, un quilombo de mugre me han hecho. Vos no, vos sos anchoa, vení acá que sos carnada. Ahí está. Mira la tapa, bien. Un desastre, todo lleno de sangre. Qué desastre, tío. Qué barro. ¿Cómo está el viento de qué lado? De allá. De allá, que viene a ser el noreste. Tengo una brújula acá. ¿Eh? ¿Vos qué me hubiera dicho? Noreste. Y bueno, viste. Quiere decir que estás bien rumbeado. Pero ahora tenemos la comprobación. Pero ahora tenemos la comprobación científica que es la brújula. ¿Qué quilombo de pescado? ¿Dónde voy a llevar todo esto? Me quiere decir. Tenés que hacer un viaje hasta allá con los pescados. Nah, buscamos el carro. Buscamos el carro, cargamos todo arriba del carro. Y para de chapa tengo otro. Esa cámara está filmando muy contra allá. Capaz, Uy, eso todo me pegué, boludo. ¡Qué cagazo! Para que voy a bajar la cámara que se vea bien esto. Se asustó, grandote. ¿Cómo tira este animalito? Pero porque saltó acá. No, ahora se enredó, ahora ya no tira más. Pero ¿cómo tiró? Ah, la pelota. Venga acá, deje paviar de hacer fuerza. Venga acá. Ya hay ruido, son esos pescaditos. Sí, son los ruidos. A ver, querida, quédate quieta que te saco el otro. Pero abrí la boca, vamos a empezar a entenderlo. Abrí la boca. No me muerda, porque si me mordé, no te voy a poder soltar. Ahora sí, ¿ve? Ahí te solté, tranqui. Rayita. Para acá no. No, para acá. Así se devolvió tranquila, para allá. ¿Qué? ¿Me viste la intención? Tenés la intención de ponerme acá la jeta. No, arriba del calle, güey. Bueno, si desarrolla no hay problema. Este va a ser uno de esos perros. ¿Eh? De perro. No, perro no, ese es malísimo. Nah, esta no hace nada. O un chucho. Un chucho es peligroso. Esta nada, estas rayitas son bastante inocentonas, pobre. Todavía tenemos batería. Yo tengo pocona, te digo, ¿Eh? Yo la mía tiene pocón batería. No te voy a decir qué loco, qué batería. Y traje otra batería, pero no la quiero cambiar acá dentro del agua. Sí, fue lo que me... ¿Cómo tenés de batería? ¿Cómo está la batería? Está. ¿Eh? Está. ¿Estás filmando? Sí. ¿Qué hacemos los dos filmando? Espera que apago. Sí.